actualizamos nuestro perfil. Una vez que hemos accedido a Moodle a través de nuestra área personal, vamos a actualizar nuestro perfil. En la ficha que ha rellenado al principio de este curso, en la tercera actividad resumimos nuestros datos académicos y personales más relevantes. Ahora los vamos a utilizar, pero primero comprobaremos y actualizaremos en su caso, nuestro perfil. Para ello, pulsamos en el icono de nuestra imagen, vamos a preferencias y clicamos en la cuenta de usuario el perfil. Comprobamos que el correo es el que tenemos, digamos, operativo para nuestro curso. Comprobamos nuestros datos y fijaos, muy importante, la página de descripción. Personalmente, o yo, lo que he hecho ha sido colocar, pues que soy profesor de Cipefani Rubio, las asignaturas que imparto: lengua castellana y literatura, lengua castellana y comentario de texto, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se le pediría aquí a los alumnos? Pues que pusieran, bueno, alumnos del centro en el que se haya matriculado y reciba las clases, y la población. Y luego, pues, que ponga los módulos en los que está matriculado y, bueno, alguna referencia, alguna idea, algún dato que considere importante. La tercera cosa importante que tendríamos que hacer sería incluir nuestra imagen de usuario. Bien, esto lo vamos a ver en el vídeo siguiente.